Hola, hola, ¿qué tal? Señoras, señores, un saludo cordialísimo. Ya tenemos las 12 del día, 10 minutos en territorio colombiano. Señoras y señores, bienvenidos a Santander TV. Hoy acompañando a la categoría sub-13. Estos son chicos nacidos en el 2008. Señoras y señores, hoy tenemos el partido entre el conjunto de César Vázquez y el conjunto de Albeiro García. DOGS ex Atlético Bucaramanga. Hoy acompañándolos desde este lindo escenario, el Estadio Primero de Mayo de la Villa de los Caballeros de San Juan de Girona. Ayer estuvimos en Río Negro, Santander, esta mañana en Florida Blanca, Olympic versus Confenalco. Ahora estamos en Girón y más tarde estaremos desde la ciudad de Bucaramanga acompañando al Club Atlético Bucaramanga, frente al equipo de los Millonarios, el equipo de la fría capital de la República de Colombia. Señoras y señores, hoy estaremos a nombre del restaurante Donde la Mona, restaurante Donde la Mona en California, en Estados Unidos, en San Francisco. Saludos cordialísimos para Mónica Maldonado, para Arley Garcés, en territorio estadounidense. Allá son las 10 de la mañana, 11 minutos. 10 de la mañana, 11 minutos en Estados Unidos. 12 del día, 10 minutos en territorio colombiano. Señoras y señores, este partido que nos interesa muchísimo acá en el departamento de Santander. ¿Y por qué? El equipo de César Vázquez tiene 18 puntos. Hoy es la novena fecha y quedaría una. Y el equipo de Albeiro García también tiene 18 puntos. Son primero y segundo respectivamente. Lo que ocurre es que el equipo de Confenalco ganó ayer y también llegó a 18 puntos. Los tres equipos tienen 18 puntos, pero solamente clasifican dos. Lo que quiere decir que el que gane hoy llega a 21 y el que pierda, lógicamente, queda con los mismos 18 y quedaría la última fecha para los tres. El que más lo tiene complicado es el equipo de Confenalco frente a Águilas. El equipo de Albeiro García y el equipo de César Vázquez. Van a jugar creo que con el último y con el octavo de la tabla. Un poco más fácil. Pero hay que ganar hoy. A los dos les serviría prácticamente el empate. Porque llevan llegan a 19, llegan a 19 puntos. Y ganando el último partido, independientemente de lo que haga con Fenalco, si le gana o no a Águilas en la última fecha, práctica, prácticamente clasificarían estos dos equipos. El equipo de César Vázquez y el equipo de Albeiro García. Señoras y señores, el conjunto de César Vázquez forma con Alejandro Garcés. Alejandro Garcés en la portería. Marcador derecho, John Alex Belandia, número 6. Samuel Camargo, número 16. Emanuel Jiménez, número 8. Santiago Rodríguez, el número 10. Kenneth Jiménez, número 13. Camilo Ayala, número 17. Simón Rodríguez, el número 23. Y su hermano Sebastián Rodríguez, el gemelo, número 24. 7 para Adrián Rubiano y 30 para John David Villamizar, el hombre del golazo frente a Confenalco Santander. Los suplentes Daddy Ver número 11, Andrés Díaz, el suplente arquero, número 12, Juan Mosquera, el número 15, Julián Velázquez, número 18, Joan Almeida, el número 27, y José González, el número 5, el director técnico es César Vázquez, su asistente Luis Bolaños. Steven Velázquez, Cristian Ranquel y Diego Gutiérrez eh, son los asistentes técnicos, todo el cuerpo técnico de este equipo de César Vázquez. Y el conjunto de Albeiro García que forma con Nicolás Medina el número uno. marcador derecho Juan José Peña el número 15, Felipe Carreño el número 5, Jaime Cortés el número 3, Andrés González Ariza el número 20, Andrés Chaparro el número 9, el 6 para Dubán Romero, el 21 para Joan Farid Sarmiento. El 8 para Julio Ortiz. El 10 para Matías García. Este es el hijo de Albeiro. Buen volante, buena talla, buen biotipo. Matías García. El 7 para Brian Aldana. Y los suplentes son Camilo Ortiz, el número 17. Nicolás Mayorga, el número 14. Y Jeffrey Moreno es el número 18. El central de este partido, señoras y señores, es Sergio eh, Ortiz. Línea número uno, Luis Gamboa. Y el número dos, Jason Mayorga. La terna para la tarde de hoy. Señoras y señores, ya todo listo para este partido. El conjunto blanco es el conjunto de César Vázquez. Y el conjunto azul es el conjunto de Albeiro García. Señoras y señores, a nombre del restaurante Donde la Mona. Restaurante Donde la Mona en California, en Estados Unidos, en San Francisco. Saludos cordialísimo para Arley Garcés y Mónica Maldonado. Todo listo, señoras y señores, para este partido. Todo listo ya. cronómetro en cero. Usted le da me gusta. Comparte. Deja sus comentarios. Saludamos a Juan Diego. Vamos, César Vázquez. A Juanda Trejos. A Arely Neira. Saludos cordialísimo. Saludamos a Gerson Humberto Mayorga. A Julio Ortiz. Saludos cordialísimo a todos ellos que ya se conectaron. A través de Santander TV le da me gusta. Tenemos ya 48 conectados para este partido. Entre el conjunto de César Vázquez y el conjunto de Albeiro García. Prácticamente que el que gane acá se estaría clasificando. Solamente clasifican los dos primeros. Y acá tenemos al primero y al segundo respectivamente. Hay que esperar la última fecha. Que el que pierda llegaría a 21. Y si Confenalco le gana Águilas, también llegaría a 21. Pero el que pierda, de pronto, eh, va a haber un poco comprometida la clasificación. Señoras y señores, el saludo de los dos capitanes. El saludo de la terna para el día de hoy. Cronómetros en cero. Los dos arqueros ya listos. Tenemos las 12 del día. 15 minutos en territorio colombiano. 10 de la mañana, 15 minutos en Estados Unidos. Usted le da me gusta, comparte, dejan sus comentarios desde cualquier parte del mundo, Estados Unidos. Argentina, Chile, Brasil, desde cualquier parte del territorio colombiano. Bueno, señoras y señores, el central de este partido, Sergio Ortiz, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la primera parte, ya comenzó. El conjunto de César Vázquez ataca de sur a norte. Y el conjunto de Albeiro García lo hace en sentido contrario de norte a sur. El conjunto, el conjunto azul de Albeiro García va tocando la pelota John David Villamizar. John David Villamizar por la parte izquierda, van vale, evacuando el peligro los muchachos de Albeiro García, van tocando en corto. Mira por dónde, va abriendo la pelota por la parte izquierda, sector de occidental, el conjunto de Albeiro García va tocando en corto, va apareciendo Duván Romero, va apareciendo allá por la parte izquierda, toca, 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 toca la gente de Albeiro García entrega para Andrés eh, Andrés Gómez Ariza, Andrés queda media vuelta, no se complica, llegó con todo John David Villamizar que es el número 30 primero con la falta no, se pierde sobre un costado, se va sobre un costado hay saque de banda, el saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García en el primer minuto de este partido que nos entregará prácticamente un clasificado a la siguiente ronda y estaremos enfrentando a los equipos de Norte de Santander de la ciudad de San José de Cúcuta, hay falta en ataque del jugador del jugador de César Vázquez, falta en ataque del jugador de César Vázquez exactamente el número 24, Sebastián Rodríguez, que es uno de los gemelos, Sebastián Rodríguez, Sebas, va tocando en corto, mira por dónde va apareciendo Andrés Chaparro, va tocando Andrés, va abriendo la pelota para Jaime Cortés, mira por dónde Jaime descarga para Andrés Chaparro, sector derecho, está filtrando, bien estaba llegando por la parte derecha, el conjunto de Albeiro García, hace el cambio de frente, de la pelota, ¿quién la estaba jugando? El zaguero centro de Albeiro García, Felipe Carreño, estaba Jaime Cortés arriba, la banderola adelantado, el jugador de Albeiro García. Bien, estaba saliendo el jugador marcado con la número 10, Santiago Rodríguez, del conjunto de César Vázquez. A tomar carrera, Samuel Camargo. Samuelito Camargo, que es el capitán de campo del conjunto de César Vázquez. Pierna derecha, la pelota arriba, está capitalizando ese rebote. Fue muy largo, llegaba a la cortina del jugador Juan José Peña se pierde sobre un cosado a saque de banda el saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García denle me gusta compartan hagan sus comentarios y lo vamos a saludar en el transcurso de esta transmisión de Santander TV que acompaña al fútbol profesional colombiano acompaña a los chiquillos de la sub 8 la sub 9 a los juveniles a esta categoría a los sub 8 eh, no, sub 13, nacidos en el 2008. Sub 13 esta categoría. Va corriendo por la parte izquierda, va apareciendo Adrián Rubiano, le robaron el Férico, Adrián Rubiano, que es el, el habilidoso, el número 7 del conjunto de César Vázquez. Va llegando Dubán Romero, Dubán, 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 camisa 6, bien abajo. La revienta Kenit Jiménez sobre un costado. Kenit abajo. La envía sobre el lateral a saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Ya lo va a hacer efectivo Andrés Gómez Ariza. Andresito Gómez, que es el número 20 del conjunto de Albeiro García, descarga. Para Andrés Chaparro, Andrés arriba, Andrés Andrés la mató en el pecho, Andrés Chaparro, camisa 9, pierna derecha, arriba, arriba, arriba. Va a salir el portero Alejandro Garcés, viene, se quedó Alejandro Garcés con el eférico del conjunto de César Vázquez, y está muy bien parados tácticamente. 4-4-2. El conjunto de César Vázquez, aplicaditos. Ahí vemos los dos centrales, usted puede ver los dos laterales, los dos carrileros. Eh, tanto por el costado izquierdo como el por costado derecho. Y es un equipo eh, bien ordenadito tácticamente. Va tocando el conjunto de Albeiro García. La pelota para Brian Aldana. Brian arriba estaba disparando el jugador Matías García de buena talla. Matías. Y la pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta. Que favorece al conjunto de César Vázquez. Señoras y señores, a nombre del restaurante Donde la Mona, en California, en Estados Unidos, en San Francisco. Señoras y señores, este es el tiempo. Recorrido. Ahora, exactamente cinco minutos, minuto cinco ya. En la primera parte. El marcador cero para el conjunto de César Vázquez, cero para el equipo de Albeiro García. La pelota se pierde sobre el costado y saque de banda. Ya lo hace efectivo. El jugador Sebastián Rodríguez Sebas. Y la pelota que fue muy larga. Le favorece ahora al conjunto de Albeiro García. Dele me gusta, comparta, dejen sus comentarios. Y los vamos a saludar. Ya tenemos 55 conectados: Udi Velázquez, David Alejandro Gamboa, Cecilia Lizarazo, eh, a Inés Cáceres, Juan Datrejos, Julio Ortiz, María Castañeda, a toda la gente. Cecilia Lizarazo, saludo cordialísimo a Julio Ortiz, a toda la gente que se conecta. Saludos cordialísimo, Jerry Peña, Arelis Neira, Anelia Paricio, a Inés Cáceres, Omar Almeida. Saludos cordialísimo para todos ellos. Dale me gusta, comparte, deje sus comentarios. Saludos para el hijo. La pelota, la pelota, la pelota se está metiendo, se está metiendo. Bien, bien llegó García. La pelota al fondo ¡Gol! ¡Gol de Albeiro García! El volante, el creador Matías García. Zapatazo, la pelota al fondo. No alcanzó a llegar Alejandro Garcés. Exactamente sobre siete minutos de la primera parte. Y llegó el primero del partido. Uno para Albeiro García. Golazo de Matías. Cero para el conjunto de César Vázquez. Exactamente sobre el minuto siete de la primera parte. Uno por cero, señoras y señores. Uno para Albeiro García, cero para César Vázquez. Acá en el estadio, primero de mayo, golazo del conjunto de Albeiro García. Golazo, golazo del hijo de Albeiro García, de Matías. Abriendo, rompiendo el celofán. Para clasificar prácticamente con 21 puntos. Y deca el equipo de César Vázquez con 18. Pero todavía queda mucho partido. Va tocando la pelota por la parte derecha, Juan José Peña, del conjunto de, de alveiro García. Ahora se pierde sobre un costado y saque de banda para Jonales Brande. Mira por dónde va guapejando a Adrián Rubiano. Le tocaron el pie de apoyo al jugador Dubán Romero del conjunto de Albeiro García. Y falta sobre el sector de la media cancha. Hay tiro libre que favorece el conjunto azul, que gana 1 por 0. Gol al minuto 7. De Matías. Matías García. Que le da la clasificación a su equipo con 21 puntos. Queda César Vázquez con 18. Con Fenalco con 18. Y todo para la última fecha. El Dulce Amordiscos para la última fecha. Impresionante. Hoy es la fecha número 9. Queda la fecha 10. Que nos va a entregar los dos clasificados para enfrentar a los equipos de Norte de Santander. De la ciudad de Cúcuta. Va tocando en corto, mira por dónde Andrés Chaparro, va descargando Andrés por la parte izquierda, bien, está capitalizando ese rebote el conjunto de César Vázquez arriba. Estaba corriendo John Davy. Don J. Don John Davy Villamizar. John Davy va descargando, va descargando para Santiago Rodríguez. Mira por dónde Santi va entregando el sector de la media cancha. Puntazo bien, Pierna izquierda por la parte derecha. Va apareciendo ahora allá Seba Mira por dónde Seba. Da media vuelta. Entrega atrás. Para John Alex Velandia, John Alex está reventando para Rubiano, le quedó el rebote John Davis, John Davis Villamizar que estaba llegando, pero primero Nicolás Medina, que es el cancerbero, el arquero del conjunto de Albeiro García, el arquero de Albeiro García, bonita la jugada. Y está buscando fanosamente el empate el conjunto de César Vázquez. Va tocando Camilo Ayala. Mira por dónde. Cami, Cami, Cami que estaba llegando. Sobre la parte derecha la pelota que le golpeó en la mano a Duan Romero. El número 6, el volante. El buen volante. Duan Romero. El volante de Albeiro García. Hay tiro libre. Favorece al conjunto de César Vázquez. Va Samuel Camargo. Que es el hombre que cobra todo en este conjunto. De César Vázquez. Samuel Camargo buscando el empate exactamente sobre el minuto 10 ya. 10 minutos de este primer tiempo. 1 por 0, 1 para Albeiro García, 0 para César Vázquez. A tomar carrera. Samuelito Camargo. Tres hombres en barrera. Autoriza el central. Ortiz, la pelota arriba, bien, bien, arriba, 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 arriba. La pelota va desviada. Le clavó el guayo muy por debajo. La pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta. Señoras y señores, en Santander TV les voy a marcar. Este es el tiempo. Recorrido. Ahora. 11 minutos, minuto 11 ya de la primera parte. El marcador 1 para Albeiro García, 0 para César Vázquez en el minuto 11 de la primera parte de este gran partido que prácticamente define un clasificado de los dos que irán a enfrentar a los equipos de San José de Cúcuta del norte de Santander. La pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda. Que favorece a albeiro garcía saludamos a arley garcés en estados unidos a mónica maldonado saludos cordialísimo en estados unidos acompañando a su pupilo alejandro garcés del equipo de césar vázquez el buen portero el buen cancerbero tiene buena talla buen biotipo ese arquero alejandro garcés pinta bien un chico que apenas Está en esa categoría sub-13. Va por el empate, va por el empate. Llegó, llegó Sebas abajo. Uy, la pelota fue muy larga. La pelota larga no alcanzó a llegar Sebas. Sebastián Rodríguez no alcanzó a llegar. Y la pelota va despiada, se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta. El saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. La pelota de arriba. Sector de la media cancha, el que ve lo que descarga. Simón Rodríguez entregando mal. Abajo va des, eh, descargando. A Andrés Gómez Ariza. La pelota se pierde sobre un cosado. Hay saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de César Vázquez. Le dice el central que más atrás a Jonálex Velandia. La cobro Jonález. Llegó Simón. Simón Rodríguez, viene a Cortina abajo, estaba reventando Camilo Ayala, la, la pelota para Sebas, Sebas que la está guapeando, la está luchando bien abajo, llegó con falta sobre el jugador número 15, Juan José Peña, el jugador Juanjo, llegó con falta Sebas, hay tiro libre que favorece al conjunto de Albeiro García en este gran compromiso en la mañana tarde de... Estados Unidos y Colombia respectivamente. Y más tarde eh, estaremos acompañando al club Atlético Bucaramanga frente al equipo de los millonarios. Fútbol profesional colombiano. Va tocando Sebas. Uy, a Sebas le tocaron el pie de apoyo. Llegó con todo Juan José Peña. Y la falta. El tiro libre que favorece al conjunto de César Vázquez. Ex Atlético Bucaramanga. Y el papá selección Colombia, Don Eladio Vázquez. Buenos jugadores. En el Club Atlético Bucaramanga tanto César Vázquez como Albeiro García. Docs Búcaros. Ya tomó carrera. Samuel Camargo. Samuelito arriba. Pierde derecha. Samuel. La pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta. Dele me gusta. Compartan. Lo vamos a saludar. Andrea Rueda. Dice excelente. Betty López. Betty eh, Zairian Garita. Yuri Peña. Eh, a Jimmy Peña González, Betty López, Julio Ortiz, a toda la gente, a Nelia Paricio, a César David Castañeda, a toda la gente que se conecta, que le da me gusta, tenemos 60 personas conectadas a esta hora, observando este gran partido entre el equipo de César Vázquez y el conjunto de Albeiro García. Vamos, María Castañeda, vamos, Sanquil, uy, claro. Delicioso Sanquil, el mesón del Cuchicute, eh, el parque Gallineral, el río Fonce y la cerca Notaje. ¡Uf, qué delicia Sanquil, delicia Sanquil, Socorro Sanquil, Oiba, eh, Barbosa, Vélez, Puente Nacional hacia ese sector, eh, recorriendo esas, eh, esos bellos municipios del departamento de Santander. Va a tomar carrera Samuelito Camargo. Samuel, Samuel Camargo, pierde derecha. Arriba, arriba, arriba el portero. La está soltando, puede buscar el empate. El conjunto de César Vázquez a media vuelta. Se va, mira por dónde. Uy, fue muy largo, están reventando los chicos de Albeiro García. Saludos José Spitia. Saludos cordialísimo, dice al central favorito Felipe Carreño. Claro que sí. Va corriendo por la parte izquierda del conjunto de Albeiro García. La pelota suave. A las manos del portero Alejandro Garcés del conjunto de César Vázquez. Exactamente sobre 15 minutos. Minuto 15. Cecilia Lizarazo. Saludos cordialísimos. César David Castañeda dice desde Bucaramanga, desde Quirón. Claro, desde cualquier parte. Ayer estuvimos en Río Negro, esta mañana en Florida Blanca. Ahora vinimos al eh, municipio de Quirón y más tarde estaremos en la linda ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga Millonarios desde el estadio departamental Alfonso López. Bien llegó el gemelo, el gemelo Rodríguez, Simón Rodríguez. La pelota arriba estaba gapeando García. Buena técnica tiene García. ¿Por dónde? Matías. Da media vuelta, va a aplicar el freno, le roban el férico, la pelota se pierde sobre un costado de cama ahí Sebastián Rodríguez acosando y la pelota se pierde sobre un costado. Ahora para Santiago Rodríguez. Mira por dónde Santi. La está guapeando. Adrián Rubiano. Da media vuelta. Le roban el férrico Ahora para García. García aplicó el freno. La pelota arriba le está quedando a Santiago Rodríguez. Mira por dónde Santi. Está rentando a Adrián Rubiano con la mano. El jugador. Albeiro García. Y bonita la oportunidad para Samuel Camargo. Bonito para Samuel Camargo y puede estar el empate. Señoras y señores, Samuelito que le pega bien. Ah, bueno, la ha pedido el jugador eh, Adrián Rubiano. Porque Samuel García tiene buena pegada, pero desde más lejos. Pero le quedó un poco cerca la media luna. La va a pedir Adrián Rubiano. Señoras y señores, y alístense porque puede llegar el empate Cecilia Lizarazo. Saludos cordialísimo. Vamos, César Vázquez. Vamos, vamos que vamos. Dice César David Castañeda. Puede estar al empate. Van a parar uno, dos, tres, cuatro hombres en barrera. Toma Carrera. Adrián Rubiano. Adrián para el empate. Adrián, Adriana. Al mejor estilo de Ronaldo. Camisa 7. Adrián tomó Carrera. Arriba. La pelota a las manos del arquero Nicolás Medina. Bonita esa oportunidad del conjunto de César Vázquez. Bonito el partido de Toma y Dame. Tanto para el conjunto de Albeiro García. Como para el conjunto de César Vázquez. La pelota para Matías García. Da media vuelta. Aplicó el freno. Va robando el Quemelo. Rodríguez. Llega ahí a acosar... Está robando Matías García. El taquito atrás van abriendo la pelota por la parte derecha. El conjunto de Albeiro García. Aplicó el freno. Mira por dónde. Joan Farid Sarmiento. Joan, Joan, Joan. Aplicó el freno. Pierna derecha. Bien. Llegó con todo. El marcador izquierdo, Santiago Rodríguez, que es el volante y pero que hoy está. Jugando en esa posición. De marcador izquierdo. La pelota se pierde sobre un costado. Ahí saque de banda. Sebas que la estaba llevando, las estaba peando. Va tocando atrás. El jugador Camilo Ayala. La pelota que fue muy larga. Va a recortar Felipe Carreño del conjunto de Albeiro García. Ahora para Ayala. Mira por dónde. Camilo Ayala. Da media vuelta. Entrega mal para Joana. Farid Sarmiento. Mira por dónde Joan. Abajo la pelota. Le va a quedar a Sebastián Rodríguez. Mira por dónde. A Santiago. Santiago Rodríguez por la parte derecha. Entregó mal. Va descargando. Llegó Duan Romero. Mira por dónde Duan. Ahora para Julio Ortiz. Mira por dónde. Julio. Julio, 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 que está corriendo. Aplicó el freno. Va a ser el cambio de frente. Tocó atrás para Andrés Chaparro. Andrés, mira por dónde pierde a la derecha Andrés, la pelota golpea en la humanidad del jugador de César Vázquez y va suave a las manos del porterazo Alejandro Garcés del buen portero del arquerazo del conjunto de César Vázquez. Vamos, Sebas, 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 Sebas abajo, Sebas viene, le robó el eférico. El jugador Felipe Carreño del conjunto de Albeiro García. Ahora en corto, para Santiago Rodríguez. Está subiendo ya la temperatura acá. El partido que se pone más dinámico. Tocó para Camilo Ayala. Mira por dónde Camilo. Sector de la media cancha. Le quedó el rebote. Ahora para Brian Aldana. Mira por dónde Brian aplicó el freno. Va tocando Brian. Aplicó el freno. Tocó atrás para Duan Romero. Mira por dónde Duan, Tocó para Ayala. Ayala para Romero. Romero para Aldana. Tocaron atrás los muchachos de Albero García. Ahora para Julio Ortiz. Mira por dónde Julio abajo. Bien la estirada de Alejandro Garcés salvando al conjunto de César Vázquez, señoras y señores. Y si esto no está 2 por 0, es gracias al buen portero Alejandro Garcés del conjunto de César Vázquez para la foto. Ahí le quedó a quemarropa de Joan Farid Sarmiento y mejor la respuesta de Alejandro Garcés para la foto. Oiga, me acordé de 1990 una estirada que le vi a John Freddy Van Stralen acá en el Estadio Departamental Alfonso López para la foto salió en el gráfico salió en todos los periódicos del continente americano va tocando la pelota Matías García da media vuelta Mati 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 el hombre del golazo que tiene ganando al conjunto de Albeiro García llegó Sebastiana Sebastián Rodríguez la pelota sobre la parte de occidente va descargando arriba Sebastián Rodríguez le dice que pasa atrás el central. Y favorece al conjunto de Albeiro García. Juan José Peña, que va a cobrar. Saque de banda. La pelota arriba. Golpe de cabeza. Camilito Ayala. Llegó García. Ahora para Juan José Peña va descargando para Andrés Chaparro. Mira por donde Andrés. Sobre la parte izquierda. Va apareciendo Julito Ortiz. El espigado Julio Ortiz. Bien llegó a robar Santiago Rodríguez, el número 10. Le quedó a García. No le dejen pegar. A García que tiene una pegada. Bien abajo. Camilito Ayala. Batiéndose como un león. Abajo para Joan Farid. Sarmiento. La pelota. Le está quedando al conjunto de Albeiro García. Bien, va a salir el arquero. Tranquilo, muchachos, de César Vázquez. Que la pelota les quedó a Alejandro Garcés. El buen portero del conjunto blanco. Del conjunto de César Vázquez. Bien, bien, bien. Sebas, Sebas, Sebas va corriendo. Sebastián Rodríguez, Sebas penetró el área. Sebastián pierna izquierda. La va a cruzar. Va a hacer el cambio de frente. Le están recortando. Va apareciendo Jaime Cortés. La pelota ahora para Camilo Ayala. Abajo. Llegó con todo. Adrián Rubiano. El central dice que siga jugando. Va rechazando. Llegó el otro gemelo. Simón Rodríguez, pero fue muy larga la pelota para el conjunto de César Vázquez. John Davy, John Davy Villamizar, sector de la media cancha, que la está guapeando, la está luchando. El conjunto de César Vázquez le va a quedar ahora a Julio Ortiz. Mira por dónde Julio, pero llegó a apoyar Simón Rodríguez, el gemelo. Simón le tocaron el pie de apoyo a Simón Rodríguez, el buen volante, el gemelo. Sebastián y Simón le tocaron el pie de apoyo y tiro libre. Que favorece el conjunto de César Vázquez. Exactamente sobre el minuto 22 ya de esta primera parte. Dele me gusta. Comparta. Dice muy bien araña. Udi Velázquez Oviedo. Saludos cordialísimos. ¡Uy, le quedó! A Sebastián la pelota arriba. No alcanzó a llegar. Fue muy larga. Llegaba el cabezazo. No alcanzó Sebas. La pelota fue muy larga. Y eso está 1 por 0. 1 por 0. María Castañeda dice, qué buen remate, sí, qué buen remate, señoras y señores. Vamos, equipo de Albeiro García, dice Juan D'Atrejos. La gente apoyando al conjunto de César Vázquez y también apoyando al conjunto de Albeiro García, que está ganando 1 por 0. Acá su compromiso y llega a 21 puntos. Va tocando la pelota. Adrián Rubiano entregó para el quemero, Simón, Simón, Simón Rodríguez entrega atrás, le tocará el pie de apoyo, el central dice que no, que siga jugando bien Matías García, filtró Matías, la pelota, la pelota se ha quedando, Albeiro García, Brian Aldana abajo, el portero la envía sobre la última línea y la pelota se va al tiro de esquina. Hay tiro de esquina, señoras y señores, que favorece el conjunto de Albeiro García. Exactamente sobre el minuto 23 ya. De la primera parte, se es a 1 por 0. Albeiro García que llega a 21 puntos. Y el conjunto de César Vázquez que queda con 18. Parcialmente. Parcialmente. Igual que el equipo de Confenalco. denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Apoyen al equipo de su preferencia. Apoyen a Alveiro García, apoyen a César Vázquez. La pelota arriba, golpe de cabeza, la evacúa, la saca el conjunto de César Vázquez. Llegó John Davy, hace la cortina, le está quedando a Dubán Romero, vía por donde, Dubán fuerte, abajo. El jugador de César Vázquez va entregando, va descargando Julito Ortiz, le quedó, le quedó, le quedó suave las manos del arquero Alejandro Garcés, del conjunto de César Vázquez. Aplicaditos. Aplicaditos, esto solamente lo, lo va a definir una genialidad como la que ha hecho Matías García. Eh, una jugada de pronto en conjunto porque el partido es muy táctico, muy cerrado. Ninguno de los dos equipos eh, da nada por perder. Están bien parados en el terreno de juego. Y prácticamente que ellos saben que el que gane hoy prácticamente tiene el 50% de la clasificación en el, en el bolsillo. Y ya no va a depender de nadie. Solamente ganando la última fecha. Clasifican sí o sí. Mientras que los dos equipos quedan con 18 y hay que esperar a la última fecha para ver la diferencia de goles. Va tocando atrás Julito Ortiz. Descarga Julio Ortiz para Andrés Gómez Ariza. Bien capitaliza Samuel Camargo. Arriba Samuelito Camargo. Está llegando Camilo. Allá la metió la pierna Camilo. La pelota le quedó al número 9. Andrés Chaparro. Pierna derecha. Va desviada. Se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta que favorece al conjunto de César Vázquez. Dele me gusta. Comparta, somos Santander TV. Dice eh, Alana la, a Pedraza. Vamos, pulga. Número 30 con esa zurda. Claro que sí. El zurdito John David Villamizar. John David Villamizar, el hombre el golazo frente a Convenalco Santander. Va tocando en corto, mira por dónde va apareciendo John Alex Velandia. Se pierde sobre un costado hay saque de banda. Saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Dele me gusta. Don de la Mona. Restaurante Don de la Mona. Vamos. Vamos, Albe eh, vamos, César Vázquez. Claro que sí. Dele me gusta, comparta. Eh, Marina Almeida Franco. César David Castañeda. César David Castañeda. saludo cordialísimo. Elisa Peñalosa. Dale me gusta, comparta y apoye a su equipo favorito. Va tocando la pelota por la parte izquierda, por donde fue muy largo Tuán Romero. Le está quedando ahora a Sebastián Rodríguez. Bien revienta Sebastiana para John Davy. John Davy, Villamizar, la está bajando John Davy. Llegó abajo Juan José Peña, le robó el Férico, la pelota sobre la parte izquierda para Julio Ortiz. Mira por donde Julito, aplicó el freno abajo. Llegó con todo el jugador de César Vázquez, la envía sobre un costado a saque de banda. El saque de banda que favorece ahora el conjunto de Alveiro García. Matías García aplicó el freno descarga para Andrés Chaparro mira por dónde Andrés estaba reventando César Vázquez le quedó a García pierna derecha bien el portero el porterazo Alejandro Garcés viene abajo estirándose así le vi una a David ospina ayer en la victoria del Napoli frente a la Juve que ganaron dos por uno abajo Alejandro Garcés y evita la caída del conjunto de César Vázquez no le dejen pegar. A Matías García, tiene buena pegada. El hijo de Albeiro ex Atlético Bucaramanga, tiene buena pegada este chiquillo. Va a ser un poco más alto que el papá. El papá era bajito. Él tiene un buen biotipo, una buena talla. Este jugador de, eh, de Alveiro García. Matías, bien, abajo. Pero mejor la estirada de Alejandro Garcés, el portero del de, de conjunto de César Vázquez. La pelota se pierde. Se pierde sobre la última línea y saque de puerta. Que favorece el conjunto de César Vázquez. Mi querido Ernest Alvarado. Usted más tarde puede pedir un domicilio donde la Mona. Restaurante Donde la Mona. En California. No sé cómo nos lo harán llegar. Restaurante Donde la Mona. En California, Estados Unidos, en San Francisco. Mónica Maldonado, Arley Garcés, saludo cordialísimo. Observando este partido. Apoyando a sus pupilos tanto al conjunto de César Vázquez como al conjunto de Alveiro García. La pelota le quedó a Matías, Matías no le debe pegar a Matías, pierna derecha, va desviada por fortuna, se pierde sobre la última línea, hay saque de puerta, el saque de puerta que favorece al conjunto de César Vázquez, quien ya va a colocar a calentar a sus jugadores suplentes para rearmar la figura tácticamente. Francisco Díaz, saludo cordialísimo Francisco, Inés Garcés, vamos ustedes pueden. El número 30 es César Vázquez, claro, el número 30 es John Davy Villamizar. Habilidoso John Davy. Habilidoso John Davy Villamizar que las está guapeando todas arriba. Buscando afanosamente el empate. El conjunto de César Vázquez antes de que se nos termine la primera parte. Afortunadamente la temperatura ha ayudado porque acá es eh, un poquitico más caliente, la ciudad está más abajo que Floridablanca y que Bucaramanga, por lo tanto es un municipio un poco más eh, caluroso, más caliente. Y a esta hora, eh, mediodía, en territorio colombiano, eh, es un poco complicado jugar, la temperatura arriba, el campo sintético, la humedad que afecta bastante, el desgaste físico va a ser impresionante, pero afortunadamente eh, en el día de hoy... El mono caramillo, el astro rey, el sol, eh, no ha salido en su plenitud y esto favorece a los chiquillos que están dentro del terreno de juego. Si lo sentimos nosotros acá afuera, 40 grados bajo la sombra, ¿cómo será ellos allá adentro en el terreno de juego? Y a ese ritmo endemoniado con el que están jugando porque eh, se están peleando prácticamente la clasificación a la siguiente ronda el que llegue acá, el que gane hoy prácticamente que está asegurando ya su tiquete para enfrentar a los equipos de norte de Santander de San José de Cúcuta. La pelota se pierde sobre un cosado, hay saque de banda. Hay saque de banda y la falta sobre el jugador del conjunto de César Vázquez. Va a llegar Samuelito Camargo. Dele me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Y lo vamos a saludar en el transcurso de la transmisión de Santander TV desde cualquier parte del mundo. Alexander García. Alexandra. Ah, bueno, Alexander García y Alexandra Moreno. Saludo cordialísimo a Mario Peña, a Francisco Díaz, a Nelly Aparicio. Claro que sí, Nelly. Tiene 12 añitos. Dice mi hijo tiene 12 añitos. Tiene 12 añitos. Claro que sí, Nelly Aparicio. Va tocando la pelota al conjunto de César Vázquez, la pelota arriba, arriba, arriba. Le quedó, le quedó, le quedó a Rubiano, pero, pero estaba adelantado el jugador Adrián Rubiano del conjunto de César Vázquez que está buscando el empate, el empate para el conjunto de César Vázquez. Señoras y señores, a nombre del restaurante Don de la Mona, en California, en Estados Unidos, en San Francisco. ...a nombre del restaurante Don de la Mona... ...les voy a marcar... ...este es el tiempo... ...recorrido... ...ahora... ...32 minutos, minutos 32 ya... ...en la... ...primera parte... ...el marcador está 1 para... ...Albeiro García, 0 para César Vázquez... ...el número 6 dice que de Sanquil... ...que no parece de 13 añitos... ...claro, el número 13, de buen biotipo... ...buen jugador, Kenit Jiménez... ...buen jugador, César Vázquez... ...va tocando, va tocando en corto el conjunto de Albeiro García... ...aplicó el freno, Duan Romero, mira por dónde Duan. ...va descargando la pelota para Joana Farid Sarmiento... ...mira por dónde Joana, aplicó el freno, tocó abajo la pelota, se pierde... ...sobre la última línea... ...hay tiro de esquina, el tiro de esquina... Que favorece al conjunto de Albeiro García. Toda la carne en lanzador. Mueven las fichas. El conjunto de Cesar Vázquez. Sí. Se va del terreno de juego. Eh, Santiago García. Santiago Rodríguez, que es el número 10, se fue del terreno de juego. Y quién ingresó eh, Mi querido Ernest Alvarado. Vamos a mirar quién ingresó para el conjunto de César Vázquez, que ya hace las modificaciones. El número 27, Joan Almeida. Joan Almeida, el número 27, para el conjunto de César Vázquez, para rearmar ahí el módulo táctico del conjunto blanco de César Vázquez. Va tocando en corto, mira por dónde. Adrián Rubiano, Adrián, Adrián, que está corriendo abajo. Bien, está robando el esférico Andrés Chaparro con falta sobre Adrián Rubiano. Y bonita la oportunidad. Ahora sí que le pegue Samuelito. Samuel Camargo que le pega el capitán de campo. Tiene buena pegada. Samuelito Camargo. Pero va a cobrar Adrián Rubiano. Va a cobrar Adrianito Rubiano. El número 7. Del conjunto de César Vázquez que va a buscar, que va a buscar el empate. Alexander García, Julio Ortiz, Udi Velasco... Udi Velasco Oviedo. Saludo cordialísimo para toda la gente. Ahora sí, dicen que el que la acomoda es el que le pega al eférico. Vamos a ver si Samuel Camargo se anima para buscar el empate. Samuelito Camargo. Cuatro hombres en barrera. Puede estar el empate para César Vázquez. Señoras y señores. Bien cobró, bien, 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 bien cobró. Adrián Rubiano, pierna derecha. La pelota se estrelló en el horizontal arriba. Iba todo el cuatro donde duermen las arañas. Y la pelota por centímetros. Se fue desviada. Se pierde. Sobre la última línea. Hay saque de puerta. Que favorece al conjunto de Albeiro García. Bonito. Bonito. El remate del conjunto de César Vázquez. Que ingresó el peluco Almeida. Claro que sí. Almeida. Joan Almeida. El número 27. La pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto. De César Vázquez van a cobrar afanosamente sobre el minuto 35 ya de la primera parte buscando el empate. Antes de que finalice la primera parte, la pelota abajo bien le quedó al Quemelo al segundo palo, se desbordó, se perdió sobre la última línea. Ahí saque de puerta. Favorece al conjunto de Albeiro García. Que llega a 21 puntos en esta novena fecha. Y el conjunto de César Vázquez se queda con 18 que es el conjunto blanco parcialmente todavía queda todo el segundo tiempo todo el segundo tiempo queda muchísimo partido todavía para que busquen el empate y prácticamente que se estén clasificando los dos va tocando en corto el conjunto de Albeiro García la pelota arriba está saliendo Alejandro Garcés bien Aleco la pelota le iba haciendo un extraño pero Alejo la controló bien Alejandro Garcés el portero del conjunto de César Vázquez, dele me gusta, dele me gusta, comparta, saludo cordialísimo para toda la gente en Estados Unidos, Cassandra Osorio, bello mi peluco, almeida, vamos mi campeón, claro que sí, restaurante Donde la Mona, saludo cordialísimo por esa magnífica transmisión, señoras y señores, 37 minutos ya, camino del 37, y el equipo de César Vázquez buscando. Buscando ferozmente el empate para buscar la clasificación. Ambos con 19 puntos prácticamente que sellarían su clasificación en la última fecha sin depender de nadie. La envían sobre un costado. Emanuel Jiménez sobre un costado. Hay saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Se pierde sobre un costado. Saque de banda. Saque de banda que favorece al conjunto azul, que está ganando 1 por 0. Ya lo va a hacer efectivo Andrés Chaparro. La pelota arriba le quedó bien Almeida, está rechazando. Abajo llegó Sebas. Le cometieron falta al jugador del de conjunto de César Vázquez. Era al Gemelo R Rodríguez. Al gemelo Rodríguez. Que se va a asociar un poco más con Almeida. Ahí estaban charlando. Joan Almeida y el Gemelo Rodríguez. Y estaban diciendo, vamos a tocar, nos vamos a juntar para tejer el empate. Va a tomar carrera. Samuelito Camargo, la pelota arriba, 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 golpe de cabeza. La van a evacuar. Llegó Matías García. Matías que aplicó el freno. Va tocando en corto. Le va a quedar la pelota al conjunto de César Vázquez. Bien, estaba llegando John Alex Melandia. Va entregando mal, va llegando allá Matías García. Matías, Matías, por la parte izquierda. Aplicó el freno, el habilidoso, el espigado, el buen volante, el creador, el motorcito. De este conjunto de Albeiro García. Entregó atrás para Andrés Chaparro. Mira por dónde Andrés va abriendo la pelota. Bien dispara. Andresito Chaparro, camisa nueve, pierna derecha. Le clavó el guayo por debajo. La pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea de la portería de Alejandro Garcés. El buen portero del conjunto de César Vázquez. Exactamente sobre 39 minutos ya de la primera parte. En este gran partido que gana el conjunto de Albeiro García. Sobre el conjunto de César Vázquez. Denle me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Alexander García Jiménez. Los mejores, claro, eh, Marina Almeida, Misebas, claro que sí, todo el mundo apoyando al conjunto de César Vázquez y al conjunto de Albeiro García en esta categoría sub-13. Son chicos nacidos en el 2008, eh, quizás de pronto algunos tengan menos edad, pero los profes los ponen ya a, a jugar en sub-11, sub-12 y hasta en sub-13 para que se vayan fuegueando. La pelota va arriba, saque de banda. Que le favorece al conjunto de César Vázquez. Le quedó a Camilo. Camilo, Camilo, La mató en el pecho. Pierna derecha, la pelota arriba. Se pierde. Sobre la última línea. Hay saque de puerta. El saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. Dele me gusta. Tú puedes, Juanjo. Yari Peña González. Dele me gusta, compartan. Hagan sus comentarios. Apoyen a su equipo preferido. A César Vázquez. O Albeiro García. La pelota arriba la va a guapear Sebas. El Quemelo. Sebastián Rodríguez. Va arriba que va corriendo, va corriendo, va corriendo. Joan Farid Sarmiento se pierde sobre un costado. Señoras y señores, el central de este partido, Sergio Ortiz, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la primera parte, ya terminó. Señoras y señores, 40 minutos de esta primera parte. Uno para el conjunto de Albeiro García, cero para el conjunto de César Vázquez. Señoras y señores, uno por cero. Voy al descanso y ya retornamos para la segunda parte. A nombre del restaurante Don de la Mona, en California, en Estados Unidos, en San Francisco, Mónica Maldonado y Arley Garcés, en Estados Unidos. あ。<music> Bueno, señoras y señores, 40 minutos de esta primera parte. Uno para Albeiro García, uno, eh, cero para César Vázquez. Uno para Albeiro García, golazo de Matías. Cero para César Vázquez. Vamos a saludar a toda la gente que nos está saludando y a ver si nos sacan de alguna duda, ¿no? Porque yo veo un lindo bus del municipio de San Gil. Eh, creo que viene acompañando a la gente de Albeiro García. ¿Sí? Vamos a ver. Cecilia Lizarazo, dice Miduban, suerte. Dice, vamos, Club Atlético Albeiro García, te apoyamos, mucha suerte. Muchachos, bendiciones. A ganar, Miduban y compañeros, dice Cecilia Lizarazo. Saludamos a Rosa Ávila. Ayer son Humberto Mayor Gavarona. Francisco Díaz, dice, vamos con Fenalco a ganar. Oiga, ¿qué partido estará viendo Francisco Díaz? Vamos con Fenalco. Con Fenalco ganó ayer y llegó a 18. De pronto dice, vamos, Confenalco a ganar. De pronto va a hacer referencia a la última fecha para buscar la clasificación del equipo de Confenalco que ya jugó. Bueno, aquí estamos entre César Vázquez y Albeiro García. Eh, dice Mar Escudero, vamos muchachos, vamos. Eh, dice Davider de César Vázquez es el mejor. Ojalá lo metan, es el número 11. Oiga, habilidoso. Habilidoso este jugador. Davider Vargas. Del conjunto de César Vázquez, Marina Almeida, y Misebas, Alexander García, Restaurante Donde la Mona, la linda Casandra Osorio, saludo cordialísimo, el bello peluco en el terreno de juego, Ulti Velázquez Oviedo, Oscar Almeida, Inés Cáceres, Blanca Lancheros, Alexander García, Julio Ortiz. Nelia Paricio. Mauricio Peña. Inés Cáceres. Dale me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Y los vamos a saludar en el transcurso de esta transmisión a, a, través de, a través de Santander TV. Cecilia Lizarazo. Vamos. Club Atlético Albeiro García. Restaurante donde la mona. Mar Escudero. Kaber. Eh, Vicky Life, hoy se gana, se gana, dice del conjunto de Albeiro García, Mar Escudero, Cristian Camilo Santos, dice colegas, saludos eh, cordial desde la oficina central de prensa del club Albeiro García en Sanquil, vamos por todo en esta clasificación, claro, Cristian Camilo Santos, gran colega, periodista también, el jefe de prensa de este conjunto de Albeiro García. Eh, desde el municipio de Sanquil, cuando nos invita Cristian Camilo Santos a Sanquil, mire, yo tengo la oportunidad eh, de estar en el municipio de Sanquil, nos llevaron en una camioneta hacia la vía Charala, creo que pasando el Valle de San José, eh, allá eh, nos embarcaron en una, eh, en una canoa, canotaje, nos explicaron, chaleco, delicioso, y nos sueltan desde eh, la parte alta del Valle de San José, llegando casi a Charalá. Y llegamos hasta donde está la piedra de los patos encantados. Creo que es donde están los patos de oro, en el Parque Gallineral. Eso es una delicia. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera ir a el municipio de San Quila, Que quiere ir a hacer canotaque. Que esté haciendo canotaje. Que quiera ir al municipio de San Gil. Saludo cordialísimo para toda la gente que está apoyando al conjunto de Albeiro García y al conjunto de César Vázquez. Esto está uno por uno. Uno para Albeiro García. Cero para César Vázquez. Golazo de Matías. Bueno, estaremos por allá, don Camilo. Don Camilo, Cristian Camilo Santos. Desde Sanquile, dice cuando quiera, claro, estamos eh, ahí ternera la llanera, vamos a canotaje, vamos al Bonji, el Bonji ese, el Lazo creo, eh, escalando por esas eh, cuevas, la piedra del pato, los patos de oro ahí en el parque Gallineral, ahí termina uno, ese gran paseo en canotaje. La leyenda habla de que es Sanquil eh, salen algunos patos de oro, sí, ahí en el Parque Galleneral. Ahí termina el recorrido, en canotaje. Exactamente íbamos ocho en la lancha, eh, no hay ninguna complicación de nada porque uno va eh, con los pies dentro de unos plásticos que hacen parte de la lancha y uno va eh, prácticamente muy bien asegurado. Solamente es eh, hincar un poquitico el cuerpo hacia atrás y le da estabilidad. Y cuando usted llegue a un, a un rebolino, que de pronto, o alguna cascada, hay que remar más y más y más para romper esa cascada. Uno de pronto iba llegando, y no, que qué susto, qué, qué susto, paremos, digo, decía el profe, el instructor que iba ahí. yo no, denle, reme más, denle más, más, más. Y ahí se rompe. Se rompe la cascada, se rompe la ola y la lancha pasa. Es un paseo espectacular. En el municipio de Sanquil, en aquellas tierras bravas, en el Chocorro. Vamos, Nicolás Medina. Eres el mejor, dice Juanco, Juanjo Medina. Andrés Baez, saludo cordialísimo. Nicolás Medina es el mejor, el mejor arquero. Claro que sí, porterazo Alveiro García. Nicolás Medina, el cancerbero, vamos con todo a César Vázquez por el empate, dice Tatiana Garcés. Tatiana Garcés dice, vamos por el empate, César Vázquez. La linda Tatiana Garcés. Dice, capital turística de Santander, Cristian Camilo Santos. Gran colega, usted puede ir al mesón del Cuchicute, eh, creo que pertenece a Confenalco y el otro que pertenece a Cajazán, creo que es Guarigua, si no estoy mal, que queda en la bajada parte derecha, un poco más adelante, el mesón del Cuchicute. Hicieron unas cabañas espectaculares, también usted puede ir, un pasadía espectacular y nos ofrece gran variedad este municipio de Sanquil. Y al regreso usted puede ir a la Virgen del Páramo, Lleva una botellita, trae agua, eh, agua bendita de la Virgen de la Salud. Más arriba aquí va el Valle de San José, donde Doña Eustaquia, Doña Eustaquia, no sé si de pronto todavía había Doña Eustaquia, era una señora bajita, con sombrero, con vestido, con dos moñas. La verdad, hace como 10 años, un poco más, tuve la oportunidad de estar allá, donde Doña Eustaquia, Uf, qué delicia de chorizos, en el Valle de San José, delicioso, Doña... Doña Eustaquia, no sé si Cristian Camilo Santo nos confirma, todavía está Doña Eustaquia, la señora vaquita la que vendía los chorizos, que son muy famosos en el Valle de San José dice dato, Matías García es hoy el goleador del equipo con 13 goles ¿ah? Camilito eh, Matías García Matías García 13 goles, fuerza Nicolás eh, Mayorga Dice Jacqueline Mayorga. Gerson Humberto Mayorga, saludos cordialísimos. Sanquil espera para que disfrute de los, mejores es, de los mejores deportes extremos. Los tiene el municipio de Sanquil. Las tierras bravas del municipio de Santander. Mujeres lindas, mujeres hermosas. Las del municipio de Sanquil. Doña Eustaquia ya se nos fue infortunadamente, pero nos dejó su sazón. Si era una señora. Eh, Bajita, sombrero, eh, algunas moñas, algunas trenzas. Y fue la señora que nos atendió hace algunos años. Rico Los Chorizos de Oña Eustaquia en el Valle de San José. Camino a Charalá, en el municipio de Sanquil. Saludamos a José Spitia, a Mar Escudero, a Wilder Cristian Blanco, con todo Albeiro García, José Espitia. Dice Doña usted que allá se nos fue. Sí, sí señor, infortunadamente. Vamos, muchachos. De César Vázquez. Y vamos, muchachos de Albeiro García, que están ganando 1 por 0. Inés Cáceres, vamos, equipo de César Vázquez. Todavía se puede, claro que se puede. Si sí, quedan todavía 40 minutos de la segunda parte de este partido. Entre César Vázquez y el conjunto. De Albeiro García. Tenemos señoras y señores exactamente la una de la tarde, 10 minutos, en territorio colombiano, 11 de la mañana, 10 minutos en territorio norteamericano, que a propósito celebraba, pues se conmemoraban, no celebrar sino se conmemoraban los 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Se conmemoraban 20 años de ese nefasto 11 de septiembre del año 2001. 20 años ya de la caída de las Torres Gemelas. Bueno, señoras y señores, al terreno Velázquez del conjunto de César Vázquez. Vamos a ver toda la carne en el asador, el conjunto de César Vázquez. Señoras y señores, denle me gusta, comparta y hagan sus comentarios. Nos vamos ya. Para la segunda parte, señoras y señores, el central de ese partido, Sergio Ortiz, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la segunda parte, ya comenzó. Señoras y señores, está atacando el conjunto de Albeiro García por la parte derecha, está machicando. Juan José Peña bien está más robando a Adrián Rubiano. Adrián que aplicó el freno, le robaron el férico. Adriánito Rubiano, sector de la media cancha. Le tocaron el pie de apoyo. Llegó con todo. Camilito Ayala. Camilo Ayala, que es el número 17 del conjunto de César Vázquez. Falta sobre el jugador de Albeiro García. Que está ganando el partido 1 por 0. Desde el minuto 7 de la primera parte con el golazo de Matías García. Saludamos a... Francisco Pacho Albuena, que no nos, no nos pudo acompañar el día de hoy. Está en un almuerzo familiar. También Ernesto Elche Alvarado, nuestro director, que está desde el municipio Dulce, en Florida Blanca. Ernesto Elche Alvarado. La pelota se pierde sobre un costado. y saque de banda. Hay saque de banda que favorece a Albeiro García. Albeiro García. Saque de banda. Andrés Gómez Ariza. Ya lo va a hacer efectivo. Andresito. Descarga para Julio Ortiz. Bien, abajo estaba reventando el jugador marcado con el número 18, Curián Velázquez. Pierna derecha, la bota se pierde sobre un gozado. Hay saque de banda, el saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Restaurante donde la mona, restaurante donde la mona en California, en Estados Unidos. En San Francisco le quedó, le quedó, le quedó a García. Pierna derecha García. Pierna derecha Matías García, la pelota va desviada por centímetros. Se salvó el conjunto de César Vázquez. Tienen que llegar a apretar ahí los volantes del conjunto de César Vázquez. Llegar a apretar ahí la marca en el sector de la media cancha para no dejarle pegar a Matías García que tiene buena pegada este jugador. El hijo de Albeiro. De Albeiro García. La pelota le va a quedar a Andrés Gómez Ariza. Aplicó el freno, va tocando en corto. Va reventando. Arriba llegó el gemelo, Va tocando el Gemelo. Sebastián Rodríguez. Golpe de cabeza. Va descargando la pelota para Adrián Rubiano. Adrián que no alcanzó a llegar. Se pierde sobre un costado y saque de banda. El saque de banda. Y llegaba Joana Almeida también. No alcanzaron a llegar. Se pierde sobre un costado y saque de banda. Que favorece el conjunto de Albeiro García. La pelota arriba. García que la estaba bajando, golpe de cabeza, quién estaba llegando, con falta, con falta, sobre Sebastiana, sobre Sebastián Rodríguez, sobre el gemelo del conjunto de César Vázquez, que quiere buscar el empate. El conjunto blanco, que ha inclinado la cancha en esta segunda parte para buscar el empate. La pelota va arriba, 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 golpe de cabeza. ¿Quién va a llegar? Va a llegar el gemelo. Rodríguez, Simón Rodríguez, la pelota va desviada, se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta, el saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. Ya lo va a hacer efectivo el buen portero Nicolás Medina. Pierna izquierda, Nico, tomó carrera. Arriba, Nicolás Medina, va capitalizando el rebote. Le quedó la pelota al conjunto de César Vázquez, la está guapeando, la está luchando arriba. Adrián Rubiano. Le robaron el férico. Le quedó a Camargo. Samuelito Camargo que está reventando. Golpe de cabeza de Duan Romero. Le da la tranquilidad a García. Aplicó el freno. Mati Mati, Mati, Mati. Matías. Bien, llegó con todo. El jugador. Joan Velandia. Pero pitó la falta primero. Sobre el jugador García. Y vamos a ver a quién se la va a dar. A García. Le da la falta. Eh, al conjunto de Albeiro García, pero le muestra la tarjeta de pronto. Cuando dio media vuelta, eh, el jugador Matías García de pronto impactó al jugador de César Vázquez. Vamos a ver, señoras y señores, el tiro libre favorece al conjunto azul, al conjunto de Albeiro García que está ganando ese compromiso y llega a 21. Y todo el suspenso para la última fecha. ¿Quién será? ¿Con Fenalco o el conjunto de César Vázquez? Pero todavía resta muchísimo tiempo de esta segunda parte a cobrar el tiro libre Julio Ortiz. Julito Ortiz, que es el número 8. Pierna izquierda, la pelota arriba, 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 arriba. Viene Alejandro Garcés, la encajona. Aleco Garcés. El buen portero del conjunto de César Vázquez. La pelota le quedó a Simón. Bien Simón para Adrián. Adrián Rubiano. Adrián, Adrián, pierna derecha. Va abriendo arriba. Le pegó en la mano. El central tampoco se dio cuenta. El central no se dio cuenta. El de línea tampoco. Y creo que le había pegado en la mano al jugador de Albeiro García. Aplicó el freno. Andrés Gómez Ariza, mira por dónde, le quedó a Camilito Ayala, ahora para Adrián, arriba, arriba, John Davy, John Davy, tiene buena pegada, John Davy, pierna izquierda, le arrojaron el esférico. Juan José Peña le sacó la pelota a John David Villamizar, que ya se estaba engatillando para buscar el empate del conjunto de César Vázquez. La pelota se pierde sobre un costado. Hay saque de banda, el saque de banda que favorece al conjunto blanco de César Vázquez, que inclina la cancha, que quiere buscar el empate en este partido hoy acá, en el estadio Primero de Mayo. Primero de Mayo, antigua cancha de la Calavera, en el municipio de Quirona. En el bello municipio de la Villa de los Caballeros de San Juan de Girona. Dele me gusta. Compartan. Y dejen sus comentarios. Mar Escudero. Saludo cordialísimo. ...Arley Garcés. José de Jesús Carreño. A toda la gente que le está dando me gusta. Compartan. Bien le quedó a Camilo Ayala. Pierna derecha, Camilo. Con el borde externo la pelota va desviada. Pero bonita la oportunidad del conjunto de César Vázquez que quiere el empate. Llegó Velázquez para Ayala. Llegó Sebas ayudando. Sector de la media cancha. Entregó para Almeida. Almeida para Adrián. Adrián para John David. John David. John Davis La pelota suave a las manos del arquero Nicolás Medina. Está calientico. Calientico está el empate del conjunto de César Vázquez. Señoras y señores. A nombre del restaurante Don de la Mona, en California, en Estados Unidos, San Francisco. Señoras y señores, les voy a marcar: este es el tiempo. Recorrido. Ahora, exactamente siete minutos, minutos siete ya, en la segunda parte. El marcador. Uno para el conjunto de Albeiro García, cero para el conjunto de César Vázquez. Es el primero y el segundo respectivamente de este torneo. Sub-13, chicos del año 2008. Categoría sub-13. Uno por cero. Uno para Albeiro García, cero para César Vázquez. Se pierde sobre un costado y saque de banda. Llegó Sebastián Rodríguez. La envía sobre un costado y saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Denle me gusta, compartan y dejen sus comentarios. Va tocando en corto la pelota al conjunto de Albeiro García. Va tocando Andrés Gómez Arisa. Aplicó el freno, llegó Simón con falta sobre Andrés Gómez Arisa. Y, y, y el tiro libre. Que favorece a Albeiro García. Señoras y señores, tiro libre. Favorece al conjunto de Albeiro García. Eso está 1 por 0. 1 para Albeiro García, 0 para el conjunto de César Vázquez. Llega a 18 puntos el conjunto de Albeiro García. Y queda con 18 el conjunto de César Vázquez. Va a tomar carrera Andrés Chaparro. Andresito Chaparro, toda la gente de San Quil. Andresito Chaparro tomó carrera, arriba, pierna derecha. Va tocando el conjunto de Albeiro García. Es que Albeiro García es del municipio de San Quil. Por ende, este, este conjunto viene del bello municipio de San Quil. De San Quil también era, eh, o es, eh, un hombre que jugó en el Bucaramanga, Edward Jiménez. Eduard Jiménez, el Torito de Sanquil, que también jugó en el Atlético Bucaramanga y creo que estuvo por eh, territorio mexicano. Igual que Luis Gabriel Rey, el hombre de la cumbre. Señoras y señores, ahí está el que estaban pidiendo. Davider, Davider Vargas, el número 11, para darle solución a este compromiso del conjunto. De César Vázquez. Al terreno de juego. Señoras y señores, este compromiso que continúa uno por cero. Uno para Albeiro García, cero para el conjunto de César Vázquez. La pelota va arriba. Arriba, arriba, arriba. Simón, Simón, Simón. El que lo que está corriendo por la parte derecha va Simón. Simón Rodríguez le sacaron el férico. La pelota se pierde sobre la última línea. Ahí tiro de esquina. Y van a subir todos los espigados. Emanuel Jiménez, Samuel Camargo, para el conjunto de César Vázquez, que quiere buscar el empate. La pelota arriba, 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 golpe de cabeza. Llegó al segundo palo. Va a llegar Camilito Ayala. Camilo, que estaba rechazando. La pelota le va a quedar al conjunto de Albeiro García. Va corriendo. Felipe Carreño, bien robó el jugador Adrián Rubiano del conjunto de César Vázquez. Camilo Ayala abajo, como un león. Adrián que estaba reventando, le quedó a Camilo Ayala, van tocando en corto, mira por dónde va apareciendo. Bien, ahí estaba Almeida, Almeida el número 27, Joan Almeida descargando por la parte derecha, va Vargas, Vargas, Dadiver Vargas, va llegando, aplicó el freno, mire, habilidoso, le tocaron el pie de apoyo, la pelota se pierde sobre un costado. David Vargas, habilidoso el hombre que ha ingresado para la segunda parte por la parte izquierda, por el sector izquierdo del conjunto de César Vázquez. Se pierde sobre un costado y saque de banda Sebastián Rodríguez que lo va a hacer efectivo. Vamos Eva por el empate para el conjunto de César Vázquez. La pelota arriba, golpe de cabeza de Matías García, la está rechazando, le va a quedar Almeida, mira por dónde Almeida pierna derecha la están rechazando le quedó a Adrián 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 pierna izquierda le sacaron el Férico. le quedó al Quemelo aplicó el freno bien Rodríguez aplicó el freno la pelota se pierde sobre un costado ahí saque de banda va allá García llegó con todo el jugador Camilo Ayala la envía sobre un costado Camilito Ayala un León es este Camilo Ayala del conjunto de César Vásquez de César Vázquez mal saque del hombre de Albeiro García. La pelota se pierde sobre un cosado. Ahí saque de banda. Ha inclinado totalmente la cancha. El conjunto blanco. Esa caliente el empate. Caliente el empate. Llegó Camilo Ayala. La pelota le quedó a Sebastián Rodríguez. Mira por dónde se va. Pierna izquierda arriba. Va a llegar Simón Rodríguez al segundo palo. Simón, Simón arriba, arriba por encima. Simón, pierna derecha. La reventaron, la sacaron los jugadores de Albeiro García, Felipe Carreño y Juan José Peña. Que no se complican. Jaime Cortés la envía sobre un costado. Viene. Ahí apareciendo Andrés Gómez Ariza. Pierna izquierda. Capitaliza. Joan Farid Sarmiento y la falta. El tiro libre que favorece al conjunto de César Vázquez. Tiro libre. Exactamente. Sobre el minuto 13. El fatídico minuto 13. Diría el emperador Marco Antonio Bustos. En el fatídico minuto 13. Denle me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Saludos para Pipe Carreño. José Jesús Carreño. Toda la gente que está observando este partido. Tomó carrera. Camargo, pierna derecha, Camargo. La pelota va desviada. Se pierde. Sobre la última línea. Ahí saque de puerta. El saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. Que está ganando parcialmente este partido. 1 por 0. Silene Mora. Aroca. Dice, vamos Albeiro García. Mar Escudero, Julio Ortiz, José Espitia, dice Eduardo es primo de Albeiro, eh, Eduardo Jiménez, ah, claro, Edward Jiménez es primo de Albeiro García, Eduardo Jiménez, el Torito de Sanquil y Albeiro también. Por eso eh, usted ve tanta gente del municipio de Sanquil que viene acompañando a este conjunto azul. El conjunto de Albeiro García, lindo el bus que está acá en la parte posterior del Estadio Primero de Mayo del de municipio de Girona. La pelota le va a quedar a Velázquez, arriba llega Sebastiana, va tocando en corto, van a rechazar a Andrés Gómez Ariza, va tocando Camilito Ayala. Toca en corto Camilito, se va a asociar bien Camilo, bien por la parte derecha, la brota arriba va a llegar Kenid, Kenid Jiménez, fue muy largo, le quedó el rebote, le quedó el rebote, le quedó el rebote a Joana Farid, Sarmiento, pierna derecha, la pelota va desviada, se pierde sobre la última línea, hay saque de puerta, el saque de puerta que favorece ahora el conjunto de César Vázquez. Señoras y señores, al hombre del restaurante Don de la Mona. En Estados Unidos, en California, en San Francisco. Señoras y señores, les voy a marcar. Este es el tiempo. Recorrido. Er... Ahora, 15 minutos. Minuto 15 ya en la segunda parte. El marcador. Uno para Albeiro García. Cero para el conjunto de César Vázquez en esta fecha nueve de la categoría sub 13 Dice Silene Mora, el hijo de Albeiro García. Claro, el diez. Vamos, mi diez. Vamos, 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 vamos por el empate. Llegó Adrián, 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 Adrián. Uy, Adrián, pierna derecha. Adrián, Adrián, Rubiano, pierna derecha. Le clavó el guayo por debajo. Bonita la oportunidad del conjunto de César Vázquez. Pero está caliente el empate del conjunto blanco. Buen jugador este, eh, Matías. Matías García. Matías García buen volante el hijo de, Ale, de Albeiro Albeiro, el papá, eh, un poquitico más bajito, pero gran jugador también, en el club atlético de Bucaramanga, creo que en el 2004 o 2003, que estuvo por el club atlético de Bucaramanga la pelota va arriba, arriba, arriba le queda a Adrián, Adrián Rubiano, Adrián, Adrián abajo, le sacaron la pelota ha inclinado la cancha va a buscar el empate, hizo el cambio de frente Bien, estaba reventando el jugador Jaime Cortés. Le quedó a Velázquez arriba. El portero Nicolás Medina del conjunto de Albeiro García. Se quedó con el eférico. El buen portero. Porterazo también. Eh. Igual que Alejandro Garcés. Dos buenos porteros hemos observado hoy en estos dos conjuntos. Tanto en el conjunto de Albeiro García como en el conjunto de César Vázquez. Bonito el partido. Uno por cero. Muy parejo, muy táctico. La pelota va arriba. Va llegando, va Juan José Peña. Va descargando para Andrés Chaparro. Mira por dónde Andresito Chaparro le quedó para Camilo. Bien llegó Matías García. Matías recuperando. Está filtrando el Eférico para Julio Ortiz. Va llegando Julio. Está recortando Vázquez. Velázquez. Está recortando Velázquez. La pelota le está quedando a Brian Aldana, que no había aparecido. Brian. Brian tocó para García. Matías García aplicó el freno. La va a llevar hasta la última línea. Le roban el Eférico. Llegó con todo Samuel Camargo. Ahora la pelota para Vargas. David Vargas, bonita la jugada de Vargas. El aplauso del respetable del respetable público del sector de Oriental que aplauden la jugada de David Vargas. El buen volante del conjunto de César Vázquez. Se pierde sobre un costado. Hay saque de banda. El saque de banda que favorece el conjunto de Albeiro García. Sector de la media cancha para Dubán Romero. Mira por dónde Dubán. Ahora va corriendo. Corre, corre, corre. Sebas, corre, corre. Sebas, 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 Sebas. Sebas. Sebas primero era Simón. Simón el quemero. Entregó para Adrián Rubiano. Le cometieron falta a Simón Rodríguez al quemero. A Simón Rodríguez. hay tiro libre. Que favorece al conjunto de César Vázquez. Y caliente el empate. Calientico exactamente sobre el minuto 19. De la segunda parte Dele Me Gusta, compartan, hagan sus comentarios, hagan sus comentarios y llama a calentar al jugador número 15, a Juan Mosquera, el conjunto de César Vázquez. Ahí recibe las indicaciones del profe, va al terreno de juego, va a tomar carrera, Adrián Rubiano, el número 7, 1, 2, 3 hombres en barrera, parado el conjunto. De Albeiro García. Rubiano tomó carrera El segundo palo. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Simón Rrr Rodríguez. La pelota fue muy larga. Se pierde sobre la última línea. Hay saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. Bonito el partido, señoras y señores. Bonito el partido, 1 por 0. Uno para Albeiro García. 0 para el conjunto de César Vázquez. Somos Santander TV. Dele me gusta. Compartan, hagan sus comentarios y los vamos a saludar a, a toda la gente que apoya a los eh, muchachos de la categoría Sub-13. A Silene Mora. Restaurante donde la Mona dice, vamos Cesar Vázquez, todavía queda mucho. Sí se puede, claro que se puede. Inés Cáceres le quedó, le quedó, le quedó a Simona, Simona, Simón. Le tocaron la pelota. La pelota se pierde sobre la última línea y se va al tiro de esquina. Claro que sí, Simona. Simón Rodríguez que está inquietando. El gemelo. La portería del conjunto de Albeiro García. Se va Camilo Ayala. Hombre de bastante desgaste físico. Recuperador. Y al terror del juego el número 15. Juan Mosquera. Juanito Mosquera. Bueno, señoras y señores. La tribuna está caliente también. Eh. La pelota arriba, 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 golpe de cabeza. Le quedó al segundo palo. Llegó Vargas. Vamos. Davider Vargas aplicó el freno. el esférico. Viene la falta táctica. Abajo, ¿no? La envía sobre un gozado. Ahí saque de banda. Primero la falta o dio el saque de banda. Da el saque de banda al central. Saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Que está ganando 1 por 0. Y más tarde estará nuestro Atlético Bucaramanga frente a Millonarios. Va tocando Matías García. Matías que estaba pisando el balón. Viene de posición adelantada el jugador Joan Farid Sarmiento. Joan Farid Sarmiento que estaba saliendo de posición adelantada. El jugador del de conjunto de Albeiro García. Dele me gusta, comparta. Inés Cáceres. Jorge Vargas. Silene Mora, Mar Escudero, Julio Ortiz, José Espitia, María Emma Bonilla, eh, Yami Peña González, Arley Garcés, a toda la gente, a Jorge Vargas, que le da me gusta, comparten, dejan sus comentarios, apoyan tanto al equipo. De César Vázquez y al equipo de Albeiro García. La pelota se pierde sobre un costado y saque de banda. Ya lo hace efectivo. El conjunto de Albeiro García llegó con todo Vargas. Abajo, estaba ganando. El conjunto blanco de César Vázquez va corriendo. Simón, Simón filtró el esférico, pero la cortina del jugador Jeffrey Moreno. El jugador Jeffrey Moreno que también ha ingresado para la segunda parte del conjunto de Albeiro García. Somos Santander TV, señoras y señores, apoyando a nuestros pupilos, al semillero del fútbol profesional colombiano, a las categorías infantiles, en esta oportunidad, categoría sub-13, acá desde el lindo municipio de la Villa de los Caballeros de San Juan de Girona, en el municipio de Girona, Estadio Primero de Mayo. Hay tiro libre que favorece al conjunto blanco. Al conjunto de César Vázquez que le van a quedar exactamente 17 minutos para que busque el empate, la paridad. El conjunto blanco va a tomar carrera. Samuel Camargo. Samuelito Camargo tomó carrera, pierna derecha. La pelota arriba se pierde sobre la última línea y saque de puerta. El saque de puerta que favorece a Albeiro García. Ya ha subido un poco más la temperatura. Ya apareció el Astro Rey. El mono caramillo el sol que aparece sobre el municipio de Girona. La pelota arriba la saca capitalizando Vargas. Le está quedando ahora Julito Ortiz. Pierna izquierda, Julio Ortiz, la pelota suave a la mano del arquero, Alejandro Garcés, el portero del conjunto de César Vázquez. Primero y segundo, respectivamente, de este campeonato, categoría sub-13. Estamos acá. El líder y el segundo jugando en esta fecha número 9 se pierde sobre un costado, evita que se vaya. Va llegando, le cometieron falta al jugador, creo que fue a Vargas, al jugador Vargas del conjunto de César Vázquez. Tiro libre, tiro libre a Davider Vargas, al número 11 habilidoso que ha ingresado para la segunda parte del conjunto de César César Vázquez, somos Santander TV. Le da me gusta, comparten, deja sus comentarios. Desde cualquier parte. Dice saludos a mi Jeffred Moreno. Lateral izquierdo. Dice Andrea Rueda. Claro que sí. A Jeffred. Jeffrey Moreno. Que ha ingresado para la segunda parte. El número 18 del conjunto de Albeiro García. La pelota suave. A la mano del arquero Nicolás Medina. El cancerbero, el portero del conjunto del municipio de saquil de Albeiro García. Llegó Vargas, pero con falta primero sobre Matías García, el buen volante, el creador, el hombre del golazo que tiene ganando desde el minuto 7 al conjunto de Albeiro García, al conjunto del municipio de La Perla de Lotún, el municipio, eh, no, La Perla Alfonse la perla lo túnez pereira la perla del Fonse al municipio de sanquil arriba arriba aparece alejandro garcés el buen portero que ya sacó garcés para adrián rubiano Mira por donde Adrián Rubiano Descarga para Simón Vamos Simón, el quemelo Aplicó el freno por la parte derecha Hizo el cambio de frente, le quedó a Adrián Adrián, Adrián, va llegando Le robaron el esférico, le sacaron, llegó con todo Felipe Carreño, la envía Sobre la última línea y la pelota se va Al tiro de esquina Tiro de esquinas que favorece Al conjunto de César Vázquez Ya lo va a hacer efectivo Sebastián Rodríguez El gemelo Sebastiana. Sebastián Rodríguez quieren buscar el empate. Y ya a esta hora es merecido el empate para César Vázquez. A cobrar Sebastián Rodríguez. La pelota va desviada, se pierde sobre la última línea. El saque de puerta. El saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. Uno por cero. Desde el minuto siete de la primera parte está ganando el conjunto azul... De Alveiro García, corre Brian Aldana, Brian que estaba corriendo bien la cortina de Manuel Jiménez, Emanuel que estaba rechazando, le quedó a Velázquez, va tocando Velázquez para Simón, Simón Rodríguez descarga la pelota para Vargas, Vargas que está rechazando la pelota arriba a la mano del portero Nicolás Medina, el portero, el cancerbero del conjunto de Alveiro García, Sebas Rodríguez, que da media vuelta, ahora para Vargas. Va llegando Vargas, bien, David Vargas, abajo con todo. La pelota para Sebastián Rodríguez, mira por dónde Sebas, va tocando atrás, no se complica, va apareciendo Juan Mosquera, mira por dónde Juanito, Juanito Mosquera que entrega para Vargas, Vargas que va abriendo la pelota por la parte derecha, no alcanzó a llegar Julián Velázquez, se pierde sobre un costado y saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García. Jeffrey Moreno, ya lo hace efectivo Jeffrey. Arriba la pelota, le quedó a Vargas. Mira por dónde, Davider Vargas entregando para Velázquez. Velázquez abajo, se pierde sobre un cosado, el saque de banda, el saque de banda que favorece ahora el conjunto del municipio de San Gil, el conjunto de Albeiro García, que va a colocar a su tercer hombre, a Camilo Ortiz. Camilito Ortiz, el número 17. Que va al terreno de juego. ¿Quién se fue? ¿Quién se va? El número 7, Brian Aldana. Brian Aldana, el habilidoso Brian. Por la parte izquierda estaba inquietando al conjunto de César Vázquez. La pelota le está quedando a Andrés Chaparro. Va abriendo el sector de la media cancha. Estaba llegando allá el volante del conjunto de Albeiro García. Llegó Simón Rodríguez, el quemero. La envía sobre un cosado. A saque de banda. Favorece. ...al conjunto de Albeiro García... ...Jeffrey Moreno... ...vamos Jeffrey... ...arriba... ...golpe de cabeza... ...va cuando, ...Dubán Romero... ...aplicó el freno Dubán... ...toca en corto para Julio Ortiz... ...mira por dónde Julio... ...le tocaron el pie de apoyo a Julito Ortiz... ...habilidoso el número 8... ...el volante mixto... ...del conjunto de Albeiro García... ...el primo de Eduard Jiménez... ...tiro libre señoras y señores... ...favorece al conjunto... De Sanquil, si lo podemos llamar así, al conjunto de la visita. Al conjunto de Albeiro García. Andrés Chaparro que va a tomar carrera. Andresito Chaparro, camisa nueve. Para el conjunto azul. El conjunto de Albeiro García. La pelota arriba, bien la rechaza Samuel Camargo. El eh, capitán de campo del conjunto de César Vázquez. A corriendo Simona Rodríguez por la parte de derecha muy largo el férrico, se pierde sobre un costado, hay saque de banda que favorece al conjunto de Albeiro García, saque de banda, ya lo hace efectivo, va arriba, bien estaba llegando el jugador 13 que era Kenith Jiménez, Kenit que estaba reventando, le quedó a Vargas, Vargas para Kenith, bien arriba, está habilitado, está habilitado Adrián Rubiano, la pelota suave en las manos de Nicolás Medina. Señoras y señores, a nombre del restaurante Donde la Mona, en California, en Estados Unidos, en San Francisco, les voy a marcar, este es el tiempo. Recorrido. Ahora, exactamente 30 minutos, minuto 30 ya, en la segunda parte. El marcador... Uno para Albeiro García, cero para César Vázquez. Desde el minuto 7 el golazo de Matías García. El número 10, el habilidoso. Le quedó la pelota a Adrián, Adrián Rubiano. Pierna derecha bien, Adrián Adrián, en arriba, Adrián Adrián. Lo tiene ahí en su botines. Calientico Adrián Rubiano. La pelota va desviada, se pierde sobre la última línea y le van a quedar 10 minutos a este conjunto de César Vázquez. Para que busque el empate. Para que llegue a 19. Y deje también con 19 al conjunto de Albeiro García. Está reventando la pelota al conjunto azul. Suave la mano del arquero Alejandro Garcés. Alejo que ya está reventando. Pierna derecha. Arriba el conjunto de César Vázquez. Rechazo. Le quedó Adrián Rubiano. Descarga. Para el jugador Simón Rodríguez, aplicó el freno, Simón se enredó, la pelota que se va a perder sobre la última línea y hay saque de puerta. El saque de puerta que favorece al conjunto de Albeiro García. Somos Santander TV, 30, Silene, 30, Silene Mora, 30 minutos ya tenemos, 30 minutos que tenemos. La maquinita Ortiz, dice Julio Ortiz, la máquina. Claro que sí. La máquina. Va tocando Rubiano, Rubiano, aplicó el freno, le quedó a Sebas, llegó Sebas, pie en izquierda, le sacaron el esférico, llegó con todo Andrés Chaparro, evita que se vaya, quedó lesionado, sí, se fue sobre un costado. Se va sobre un costado. Se va sobre un costado. La pelota saque de banda, le quedó al segundo palo, quién va a llegar? Uy, se pierde sobre la última línea, quién estaba llegando ahí? No se vota Simón Rodríguez. Simón Rodríguez no se votó ahí sobre el segundo palo y ese ha sido como el gol de Dalbeiro el Palomo Zurriaga en 1989 que llegó al segundo palo. Se tiró y nos dio la clasificación al Mundial de Italia 90. Va tocando Adrián Rubiano. Adrianito aplicó el freno. Bien, le sacó el Férico. Le quedó a Velázquez, pierna derecha, Velázquez arriba. Va a llegar Simón, Simón, Simón. Pierna derecha. Simón. Arriba la banderola. Estaba adelantado el muchacho del conjunto de César Vázquez. Dele me gusta. Comparta. Julio Ortiz. Silene Mora. Marina Almeida. José Spitia. Andrea Rueda. Francisco Díaz. Yuri Peña. María Joariza, Jorge Vargas, Inés Cáceres, Silene Mora, denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios, excelente transmisión, gracias Silene Mora, Aroca. Uno por cero, Andrea Ardila, vamos, club, Albeiro García, están ganando uno por cero. 1 por 0 está ganando el conjunto de Albeiro García al conjunto de César Vázquez. Más arriba. El jugador de César Vázquez va a capitalizar. Duván Romero. Ese Férico, sector de la media cancha, viene. Estaba llegando con todo el jugador. Joan Almeida aplicó el freno, le roló el Férico. Tocó en corto Velázquez. Ahora para Vargas. Vargas va a tocar atrás. No se complica para el jugador Kenit Jiménez que estaba rechazando. Bien, a Adrián, a Adrián, a Adrián que estaba recortándose a Férico, perico. Llegó con todo el jugador de Albeiro García. Abajo la envía sobre un costado y saque de banda. El saque de banda que favorece al conjunto de César Vázquez sobre la última línea. La están reventando. Ahí tiro de esquina, se pierde sobre la última línea afanosamente. Porque le van a quedar cinco minutos a este partido para buscar el empate. Exactamente 35, ya tenemos de la segunda parte. ¿Quién llega al segundo palo? Golpe de cabeza, le quedó la pelota. Va a disparar Velázquez, estaba llegando el jugador de César Vázquez. La pelota le va a quedar a Kenit Jiménez. Inclinó la cancha el conjunto de César Vázquez. La pelota suave en las manos del portero, Nicolás Medina. El portero del conjunto de Albeiro García, Nicolás Medina. Denle me gusta, compartan, hagan sus comentarios. Va tocando García, García, García. ¡Uy! Para la puntilla. Matí, Matías García. Pierna derecha, le clavó el guayo. Era la puntilla. Era para sellar este partido, señoras y señores. El conjunto de Albeiro García. Andrés Orozco. Vamos que se puede. Mire. Este partido está tan parejo de toma y dame que así como puede llegar al empate el conjunto de César Vázquez, que lo tiene caliente, también es peligroso en un contragolpe el conjunto de Albeiro García y puede encontrar el segundo para liquidar este partido. La amarilla para Davider Vargas en esa falta táctica que ha cometido el número 11 del conjunto de... César Vázquez, exactamente sobre 36 minutos de la segunda parte. 36 minutos, señoras y señores. Vamos, señoras y señores. Vamos, señoras y señores. Vamos a ver, señoras y señores. El central de este partido. El central de este partido que ha mostrado tarjetas rojas. Para el asistente de César Vázquez y también para el profe Albeiro García. Es que está calientico. Está caliente el segundo de Albeiro, pero también está caliente el empate de César Vázquez. Y solamente van a quedar tres minutos. Tres minutos de este partido. Señoras y señores, va a tomar carrera Andresito Chaparro. Arriba Andrés Chaparro le va a quedar a Vargas. Barchazar, va Daddy Vargas, bonito el sombrero, golpe de cabeza. Vargas ahora con todo Barchazar va Vargas arriba corre Simón, corre, corre Simón Rodríguez, llegó con todo. Jaime Cortés, pierna izquierda, la envía sobre un costado, Jaime, la pelota se pierde sobre el lateral del sector de Occidente, de Occidental se pierde sobre un costado y saque de banda. Favorece el conjunto de César Vázquez. Ya llega Simón Rodríguez, el quemelo. Simón que la va a clavar allá. En el área. Al segundo palo. Le quedó a Kenid. Kenit Jiménez. Van a rechazar. Ahí les quedó a Camilo Ortiz. Mira por dónde Camilo Ortiz ahora da media vuelta. Aplicó el freno. Duán Romero. Para Velázquez. Velázquez para Vargas. Vargas da media vuelta. Van tocando en corto para Kenid. Va llegando querick Jiménez. Ahora para Simón Rodríguez. Simón que está tocando en corto. No alcanzó a llegar el jugador de César Vázquez, Joan Almeida. La pelota muy larga. Le están sacando el Férico sobre un costado. Ahí saque de banda. Vamos, 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 Simón por el empate. Arriba la pelota. Le quedó a Adrián Rubiano. Aplicó el freno. Adrián Rubiano en corto. Le queda ahora a Matías García. Aplicó el freno. Le sacaron el Férico. Le quedó a Sebas. Sebas, Sebas, que está llegando. Sebas, Sebas, Sebas. Falta en ataque. Falta en ataque de Sebastián Rodríguez, exactamente sobre 39 minutos, y va a quedar un minuto más. Más lo que vaya a adicionar, vaya a adicionar el central de este partido. Señoras y señores, la fiesta también eh, en la tribuna. La fiesta en la tribuna. Y la fiesta a través del Facebook Live Santander TV. Gómez, Gómez, Gómez. Vamos, equipo de Albeiro. Eh, Uldi Velázquez, Lala Cediel. Vamos, muchachos del Club Atlético. Albeiro García, Tatiana Garcés. Julio Ortiz, Alexander García. Matías Leandro González. Excelente maestro. Señoras y señores, ya 40 minutos de ese segundo tiempo. Va a tomar carrera arriba, golpe de cabeza de Samuel Camargo que estaba evacuando el peligro. Llegó Sebastián Rodríguez, falta sobre Sebas, hay tiro libre, tiro libre que favorece al conjunto de César Vázquez. Señoras y señores, a nombre del restaurante donde la mona en California, en Estados Unidos, en San Francisco, les voy a marcar, este es el tiempo. Recorrido, uy, golpe de cabeza, le quedó, le quedó, le quedó el empate ahí a Adrián Rubiano, uy, golpe de cabeza. Señoras y señores, este es el tiempo. Recorrido. Ahora, 40 minutos, minutos 40 ya en la segunda parte. El marcador uno para Albeiro García, cero para César Vázquez. La falta sobre Matías García. La falta sobre Mati. Sobre Matías García. El buen volante del conjunto de Albeiro García. Ese es el hijo de Albeiro. Tiene buena pegada. Matías García. El número 10. Mati. Que va a tomar carrera. El central dice. Más atrás. Ahora sí. Van a parar a Velázquez. A Kenneth. Y a Vargas. Ahí ya los está parando Alejandro Garcés en la barrera. Tras el impacto de Matías García. Tomó carrera Matías al primer palo. La pelota va desviada. Se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta. Que favorece al conjunto de César Vázquez. Dele me gusta. Compartan. Hagan sus comentarios. Y los estamos saludando. Restaurante donde la mona. Vamos, Matías. Dice Julito Ortiz. Sandra Milena eh, Arangure. Vamos, vamos que se puede. Claro que sí, señoras y señores. 85 personas conectadas a esta hora. Observando este partido entre el conjunto de Albeiro García y el conjunto de César Vázquez. La pelota va arriba, 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 golpe de cabeza. Va cuando el peligro. Dubán Romero, arriba la pelota, le quedó al portero. Nicolás Medina, el portero del conjunto de Albeiro García. Señoras y señores, el central de este partido, Sergio Ortiz, ha levantado sus brazos y ha dicho que esta película, en la segunda parte, ya terminó. 43 minutos, señoras y señores, de este segundo tiempo. Uno para Albeiro García, cero para el conjunto de César Vázquez en esta fecha 9 de la categoría sub-13. Albeiro García llega a 21, César Vázquez queda con 18, le queda la última fecha, tiene que ganar obligatoriamente eh, César Vázquez porque eh, no quiere depender de nadie. Al conjunto de Confenalco le queda contra Águilas. Y posiblemente gane su compromiso el conjunto de Confenalco hace 21. Y César Vázquez también quedaría con 21. Pero ya prácticamente Albeiro García queda clasificado porque tiene una gran diferencia de goles. Vamos a mirar la tabla. Tiene gran diferencia de goles este conjunto de Albeiro García. La gente del municipio de Sanquil. Bello municipio de Sanquil que ha ganado 1 por 0. Señoras y señores, a nombre del restaurante Don de la Mona, en Estados Unidos, en California, en San Francisco, restaurante Don de la Mona. Qué delicia. Restaurante Don de la Mona. Qué delicia. Ah, Ernest. Pleno mediodía. ¿Qué horas tiene usted ahí, Ernest? Ya casi las 2 de la tarde, ¿no? Las 2 de la tarde en territorio colombiano. 12 del día en Estados Unidos. Qué delicia con esta hambre. Y uno observando esos ricos platos del restaurante Don de la Mona. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer eh, eh, el trayecto. Hacia el estadio departamental Alfonso López porque vamos a cubrir Atlético Bucaramanga frente al equipo de los millonarios, el equipo embajador. Señoras y señores, mil y mil gracias a toda la gente que se conectó, que le dio me gusta, que ha compartido sus mensajes, sus comentarios, apoyando a sus equipos a través de Santander TV. Señoras y señores, desde el bello municipio de la Villa de los Caballeros de San Juan de Quirona, el municipio de Quirona, ha terminado este partido. 1 para Albeiro García, gol al minuto 7 de la primera parte de Matías García. El número 10, 1 por 0, 1 para Albeiro García, 0 para el conjunto de César Vázquez. Ha llegado a 21 puntos Albeiro García, la gente de Sanquil. Con 18 se queda el conjunto de César Vázquez y nos resta una fecha. 21 para Albeiro García, 18 para César Vázquez, 18 para el conjunto de Confenalco Santander. Y... Nos queda la última fecha de este torneo categoría sub-13. Bueno, señoras y señores, mil y mil gracias. Hoy estuvimos a nombre del restaurante Don de la Mona. En California, en Estados Unidos, en San Francisco, restaurante Don de la Mona. Saludo para Mónica Maldonado, para Arley Garcés, para toda la gente que le dio me gusta, que comparten sus mensajes, que apoya a su equipo favorito. Señoras y señores, hoy en la cámara estuvo. Ernest Alvarado, y en el relato se amable el servidor y amigo de todos ustedes, Miguel Antonio Barrera. Mil y mil gracias. Hasta la próxima.